Mírale a él. Sergio Buenacasa és el tercer reforç del Terrassa en aquest mercat d'hivern després de l'arribada del porter Mujica i del migcampista Samu Casais. El davanter aragonès de 27 anys, amb una àmplia experiència en equips de superior categoria, busca els minuts que no ha tingut aquesta temporada al Teruel de Primera Federació. Era la millor oferta que tenia sobre la taula, malgrat baixar a jugar a segona i en un equip que ara per ara lluita per la permanència. Sé que vengo a un gran club, a un gran proyecto que tiene que arrancar, que es verdad que le ha costado un poco esta primera vuelta, pero que estas cosas pasan cuando los proyectos son tan grandes y que el club, yo creo que poco a poco el proyecto ilusiona y que va a tirar para arriba seguro. Es verdad que, pues bueno, mi idea quizá era poder esperar un primer ref, pero al final, siendo honesto, el Terrassa, por así decirlo, me enamoró y tuve que la necesidad de venir hacia aquí y coger, afrontar este reto y no importaba bajar una categoría si el grupo, el equipo y todo lo merecía. Buenacasa ja s'ha entrenat aquest dimecres amb els seus nous companys, confiant en entrar en la convocatòria de diumenge contra l'Espanyol B i jugar els seus primers minuts en qualsevol posició de la davantera. Quizás siempre he sido 9 o siempre tenía esa etiqueta y poco a poco quizás me la voy quitando un poquito cada vez más. Quizá cada vez estoy un poco más cómodo jugando más en esa segunda punta, en esa media punta o incluso partiendo de la izquierda para tirar hacia adentro la diagonal. Pero bueno, donde me ponga el míster, al final si juego en determinada posición o en otra, intentaré hacer lo que mejor se me da dentro de esa posición, rompo muy bien al espacio, creo que rompo muy bien al espacio y también creo que tengo esa capacidad cada vez más, como te decía, de jugar más por dentro y venir un poquito más a asociarme con los compañeros. L'arribada de l'aragonès coincideix amb la sortida de Pol Sánchez, que ha estat cedit a la grama de Tercera Federació. El davanter ha tingut una participació testimonial al llarg d'aquesta temporada. Queda una setmana perquè es tanqui el mercat d'hivern i tot apunta que no serà l'últim moviment que farà el Terrassa. La prioritat és la contractació d'un central que cobreixi la baixa de Jauat. I ara per ara, el més ben posicionat és el defensa malagueny Àlex Portillo del Vélez.